ya soy consciente de que aquí es muy difícil jugar, pero bueno, yo peleo para poder tener los máximos minutos posibles. Estoy contento porque es un privilegio el estar aquí y bueno, ojalá pueda seguir teniendo cada día más minutos y ser importante, ¿no? Que es lo que quiero, ¿no? Sorprende un poco, ¿no? Juan, lo teníamos un poco como un fijo en el grupo y bueno, además está haciendo una temporada también muy, muy, muy buena. Estaba en un momento de forma espectacular, pero bueno, al final, como ha dicho el seleccionador, él sabrá las cuestiones de que no esté aquí y seguramente, pues bueno, si sigue haciéndolo así de bien, ojalá podamos pues, tenerlo aquí porque como amigo y como futbolista creo que tiene unas condiciones espectaculares, ¿no? Cuando ha jugado, se la ha visto muy bien, ¿no? Ha hecho creo que son 3 goles ya y bueno, si es verdad que ha tenido igual menos minutos de los esperados, tanto para él como para igual la gente, ¿no? Al final es una cuestión del Barcelona y del entrenador y bueno, yo a él lo veo tranquilo dentro de lo que es la situación, le veo cada día mejor entrenando, que es lo importante después de aquella lesión que tuvo y ojalá pues pueda volver a jugar, que yo creo que es un jugador fundamental también para el Barcelona, ¿no? Va a ser un partido muy difícil, ¿no? Yo creo que Francia tiene una grandísima selección, tiene grandísimos jugadores, como es el caso de Ribéry, Benzema, los propios Giroud, Colchesny, muchos de gran nivel, ¿no? Así que va a ser un bonito espectáculo, esperemos poder superarles, porque yo creo que va a ser un partido fundamental para poder optar al primer puesto. Sí, es un jugador que parece que igual muchas veces no entra en juego y coge un balón y te hace gol, ¿no? Es por algo está en el Madrid, por algo es un jugador de primer nivel y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?